¿Está usted bien? ¿Está usted bien? El paciente o víctima no responde. Tula de Azul marca al 911, pide una ambulancia con DA. Descubro el tórax. Necesito palpar pulso central y ventilación por 5 a 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tiene pulso y no ventila. Inicio compresiones. Línea media con línea intermamaria en el punto de intersección. Coloco la mano dominante y empiezo compresiones. 1, 2, 3, 4. Atención a los pacientes ha existido básicamente en cualquier época y, como sabemos, no toda la atención inicia en los hospitales. Al brindarle una atención adecuada o urgente a una persona que lo amerite, podemos reducir el riesgo de complicaciones y, sobre todo, para reducir el riesgo de muerte. El fundador de la Cruz Roja, Jean-Henri Dunant, estaba ahí en las guerras napoleónicas buscando al emperador Napoleón, no por algo bélico, sino porque él buscaba unos permisos para un comercio que él tenía, un negocio. Sin embargo, al ver todo el sufrimiento que tenían los heridos de la guerra, él decidió apoyarlos y ayudarlos, y a partir de ahí fue cuando empiezan a surgir los primeros auxilios. Para tratar una hemorragia nasal es muy importante la posición del paciente para evitar que la sangre pase por la vía aérea y se vaya hacia atrás. Para esto le voy a pedir, ante una hemorragia activa, que se incline ligeramente hacia adelante y voy a hacer presión sobre el borde superior de ambas narinas. Te voy a tocar. Una vez que deja de sangrar, puedo soltarla y la paciente puede regresar a su posición normal. Es importante que en los primeros auxilios nunca se manejan medicamentos, ni un solo medicamento, más que tal vez soluciones para limpiar nada más, pero por fuera. Desde la activación del número de emergencia 911, ha recibido aproximadamente poco más de 3 millones de llamadas reales. Esto quiere decir que la necesidad de saber brindar esta atención debe de ser urgente y necesaria para toda la población. Bueno, las principales maniobras que se manejan son primero algo que se llama ABC, que es ver que la persona esté respirando y que su corazón esté latiendo, ¿no? Y que esté respirando bien también. Para poder dar los primeros auxilios no es solo me acerco y trato de intervenir como de alguna forma médica. Es importante que nosotros también activemos el sistema médico de emergencia para que llegue la ayuda de forma oportuna. Sí, es importante que todos estemos preparados para brindar los primeros auxilios, porque me puede pasar a mí, le puede pasar a una persona totalmente desconocida que ve en la calle o le puede pasar a un familiar mío.